Este 2022 sí que ha sido un gran año para el talento colombiano en las plataformas de streaming y hoy me encuentro desde el lanzamiento de una serie que va a poner a cantar a grito herido. Siendo el primer musical para Latinoamérica, así que si a ustedes les encantó La La Land, son fans de Broadway, de las canciones en español de los años 80, de cantar en un karaoke, esto es para ustedes porque es una manera muy divertida para poder cantar y sentirnos identificados con tantos momentos y sensaciones que hemos pasado por nuestras vidas. Estuvimos platicando con el elenco para conocer curiosidades detrás de esta producción, así que no se me vayan, mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Gritemos a grito herido. Por favor. Esta serie está hecha con el corazón. Y la música siempre nos pone a cantar, siempre nos pone a bailar. Las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y está muy divertida, de verdad no se la pierdan, es una serie para niños, jóvenes, adultos, pasamos por todas las generaciones también, podemos ver lo diversa que es nuestra cultura, lo hermoso que es Colombia, y pues yo no soy colombiana, pero yo me siento más colombiana que nunca. ¿No? Mujeres, puro éxito, gira con Mujeres a la Plancha y seguimos gritando. Hola. Han sido como muchas cosas y muchos sucesos así repentinos estos 5 años, como una preparación para esto, yo creo, ¿no? Una cosa es estar en conciertos, en vivo con la gente, la energía es otra, diferente, y ya pues entrar a un set con cámaras, hacer algo como muchísimo más preparado minuto a minuto, ¿no? Los ensayos de coreografía, las cosas que había que hacer, conocernos con todo el elenco, compaginar, y la verdad que hubo mucha química desde el principio y ha sido muy bello, ha sido una experiencia divina, la verdad. Si hay una mujer que me encanta encontrarme siempre donde sea, hasta en las funciones de cine, es esta mujer, la adoro. Porque está linda, gracias. A ver, que se apasiona por la actuación de una manera increíble y ahora 240 países. ¿Tú sabes lo que es eso? ¡Ah! ¿Podemos gritar? ¡Sí! Mamá, estoy triunfando. Mira, esto ha sido un regalo de la vida y creo que fue un regalo en el momento que era. A veces uno en esta profesión se desespera, cree que no va a lograr con las batallas, que el no tener trabajo lo va a tumbar. ¿Y sabes qué es lo lindo de A Grito Herido? Que es una historia encarnada por mujeres mayores de 40 años, mujeres que todavía podemos decir sí se puede. Eso es lo que me gusta de Prime, que rompe un poquito con lo que sí, hemos visto. Absolutamente. Esta es una serie que se hizo, esto no me lo vas a creer, 10 capítulos en 6 meses. Tuvimos tiempo, tuvimos la capacidad y la entrega de meternos y sumergirnos ahí. O sea, esto ha sido de verdad un privilegio. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos. Pero tú me abandonaste por ser pobre. Tú eliges unos personajes que te llevan a los retos a nivel extremo. Ay, sí, yo no estoy para aguas tibias a estas alturas. Como que ya uno quiere cosas que los sacudan a uno, que como que realmente te propongan algo diferente. Y esto es totalmente novedad. La realidad es muy fuerte cuando estás teniendo que lidiar con una escena que de repente estamos aquí paradas y de repente todo se vuelve de diferentes colores, de repente te están levantando en una cosa, de repente entran unos bailarines a interactuar contigo, pero tú estás en tu escena. Y cuando terminas la escena, termina la escena y vuelves ahí. Estás ahí, es parte de, como que sacó de nosotras, siento mucho, la imaginación de niños chiquitos, que una factura, la parte musical, que creo que es lo que va a hacer también que la gente siga conectada como con ese momento en la escena. Llega a quebrarme la razón y sabré lo que es al fin la libertad. Lo que pasa es que hoy estoy más costosa que nunca, lo debo reconocer, pero sigo siendo tan colombiana como el tamal. Igual agradezco infinitamente todo esto que tengo. Y a esta edad es distinto que recibirlo a los 25 años, entonces se podrán imaginar la emoción. Nunca había pasado por una red carpet donde fuera la protagonista junto con todas estas 4 chicas. Y yo decía, el escenario es mi lugar,
ahí quiero estar. Por eso hay el lema que dice que para los sueños no hay edad. No hay edad, y este es el mejor homenaje. Tú no sabes lo que es decirles a todas estas mujeres maravillosas que nunca es tarde. Mire, mi vida está a punto de irse al demonio y a usted solo le importa su computador, su salón, sus reglas. Primero se van a disfrutar una música que, depende de la edad que tengan, pues la vivieron. Otros ya no, porque otros están en un tema monotemático con reggaetón, que no es que esté mal. Eran letras también que evocaban el amor, ¿no? Sentimiento y lindo. Ese tránsito entre el sueño, la realidad y todo eso, ¿qué pasa? Que te pone a soñar despierto. Esto fue todo un reto para todas, y algo muy interesante, y es que ustedes tuvieron que grabar primero las canciones y después lo acoplaron a las actuaciones, y eso lo hace algo increíble y reto para ustedes. Yo diría que ese fue de los retos más grandes que nosotras pudimos tener como actrices, porque imagínate que tú apenas estás conociendo tu personaje, tienes que cantar como tu personaje, no es tu voz, o sea, no es Jamie la que está cantando, es Paloma. Entonces, interpretarlo después de 3-4 meses que tú grabaste la canción, ¿qué tú haces cuando tú escuchas eso y tú dices, pero yo creo que ahora siento más? Que eso tuvimos que también hacer. Tuvimos que volver al estudio a regrabar dos o tres canciones porque, claro, pues ya los sentimientos se iban a veces por encima de lo que ya nosotros habíamos grabado. Teníamos que poner básicamente todos nuestros egos, todas nuestras inseguridades, miedos aparte, para que cada una pudiera brillar, porque el brillo tuyo es mi brillo. Entonces eso demuestra que también soy una buena compañera, y eso es hermoso ver en la industria, porque las mujeres estamos conceptualizadas a que tendemos a competir, a que la belleza de una afea a la otra, y eso es lo bonito de esta serie, que todas somos bellas a diferente manera y en diferentes edades, y la belleza se lleva en el alma, en la felicidad, en cómo tú puedes proyectar lo feliz que tú eres viviendo tu día a día. Todo lo feliz que soy, todo este grande amor, porque nunca tuve más razones para estar sin él. Desde el primer momento en que te vi, donde los miedos muchas veces superan a esos sueños, y como que nos cohibimos, sentimos como ese temor a arriesgarnos. ¿En qué momento tú sentiste eso? ¿Sientes que te ha llenado mucho los miedos? Arriesgada con lo que tiene que ver con mi talento. Donde pongo es mi talento. Ni siquiera me quería arriesgar hoy a vestirme como estoy vestida y a peinarme como estoy peinada. Así me estoy haciendo entender. O sea, hay otro tipo de riesgos que yo no asumo. Yo creo que esa es la gran apuesta y esa es la gran responsabilidad. Que el miedo no te apague los sueños, porque es que soñar da miedo. Cada vez que voy a empezar un nuevo personaje, es un miedo impresionante, porque no sé qué voy a abordar, no sé cómo lo voy a contar, no sé cómo le voy a dar verdad. Como tu cabeza, ¿no? La cabeza no para, y uno le cuesta mucho entender que sí se puede salir de ahí. Yo encontré en muchas cosas escapes y curas. Por ejemplo, yo subo a Monserrate, hago mucho deporte, y eso ha sido como una salvación. Yo cada vez que medio me siento triste, me levanto, troto, corro, hago carrera a la mujer, maratones, de sí, todo, tú sabes. Y hasta la imagen. Hasta la imagen este año. O sea, yo he hecho de todo este año. Hay que brillar, hay que creérselo y sentirse merecedor. A veces uno siente, no me lo merezco, no es para mí. No, sí, hemos recogido una cosecha de muchos años. Todas las que estamos acá, Yolanda, Verónica, Jamie, María Elisa, o sea, llevamos muchos años trabajando en esto y nos lo merecemos, y esta es la noche de disfrutarlo. Sí. Ya no te aferres a un imposible. Le música para la plancha, pero no, ya la gente ni plancha. ¿Con qué crees que la gente normalmente se desahoga al escuchar este yo tipo de música? La cama, música para tender la cama, diría yo. O música para bañarse, debería. Debería ser música para bañarse, porque en la ducha cantar esa música es una delicia, lo máximo. Emoción, muy emocionante, es un momento muy emocionante para mí, de verdad. Bueno, y ahí la invitación, por favor, 240 países van a ver a este mujerón. Increíble, 240 países, esto no lo podemos creer, es como un sueño hecho realidad, así que ahí nos veremos conectados viendo A Grito Herido por Prime Video, no se la pueden perder. Con muchas costumbres, día a día es igual, que despertamos abrazados. Que no me comprendes que tú y yo. Ya lo pueden ver. ¡Mua! Muchas veces. Gracias con toda para ustedes. Numeral A Grito Herido. Nos vemos en Prime Video para que conozcas las fans y mucho más. Aquí teme esta soledad. Será la música de fondo de los.
ocasión me estuvo acompañando Cazadores de Historias. Gracias por acompañarme por la grabación, porque esto fue toda una odisea, grabarnos en la alfombra. No, esto fue un placer ser como de verdad el asistente aquí de Mari, o sea, ya la superhéroe, y yo soy el que estoy acá como dando los puñitos por detrás de cámaras. Bueno, y ustedes ahí súper pendientes, cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció esta serie, si se la vieron, qué tal, mejor dicho, aquí vamos a quedarnos cantando eso así como a griterío, ahí en todas las redes sociales nos vemos y nosotros nos chequeamos en un próximo video. Mi nombre es Maritza Ariza, chao, chao. Permanente de la vida. Perdemos sin tener razón. Y hoy el silencio sin saber.